Amen. Amen, amen, you can take amen. A seat. Puedes sentarte. I'm excited to be here Yo tonight. Estoy emocionado de estar aquí en esta noche. Honestly, let's be real. Seamos reales un momentito. Who loves ¿A quién ama Wednesday service? El servicio de la semana. I don't know about you, but I love Wednesday service. Yo no sé de ti, pero yo amo el servicio de la semana. And on Wednesday is an opportunity. Y el miércoles es una oportunidad. For us to get the word of God in our spirit. Para que nosotros obtengamos la palabra de Dios en nuestro espíritu. Welcome August. Bienvenido a agosto. The month of August. Bienvenido a agosto. Come on, somebody. Vamos a alguien. I know that summer can kind of start drying you up. Yo sé que el verano tal vez está un poco seca, te está secando un poco. But there's hope. Pero hay esperanza. There's opportunities. Hay oportunidad. Say amen. Y amén. Okay, the good thing about August is we're back to our Bible studies. Lo bonito de agosto es que regresamos a nuestro estudio bíblico. What we call our formation Wednesdays. Lo que hablamos el miércoles de formación. And I like Wednesdays. You know why? Me gusta los miércoles. ¿Sabes por qué? Because today is the first class of our growth track. Porque hoy es el primer día de nuestra clase de crecer. We have like 40 people in one room just being trained. Tenemos como 40 personas en un cuarto siendo entrenados. Upstairs. Arriba. We have the kids upstairs. Tenemos los niños arriba. We have the youth upstairs. Tenemos los jóvenes arriba. And you guys are stuck with me. Y ustedes están aquí conmigo. Amen. Amen. Let's get into the teaching. Entremos a la enseñanza. Again, Wednesdays is formation Wednesdays. El miércoles es el miércoles de formación. Say with me, it's time to learn. Y conmigo, es tiempo para aprender. As I was getting ready for my topic tonight, mientras me preparaba para el tema hoy, I like to always stay connected or engaged with our culture. Me gusta estar conectado con la cultura. And you know the way people behave. Cómo la gente se comporta. Has a lot to do with the reflection of the church. Tiene mucho que ver con la reflexión de la iglesia. And as I was meditating about something that really took place the other day. Y mientras meditaba en algo que pasó hace unos días. It makes me realize we still need to combat against certain spirits. Me doy cuenta que tenemos que combatir en contra de ciertos espíritus. Say with me, certain spirits. Di conmigo ciertos espíritus. Because everything is a spirit. Porque todo es espíritu. And that what I want to teach about tonight is. Y lo que quiero enseñar en esta noche es. Combating against a critical spirit. Es combatiendo en contra de los de el espíritu crítico. Say with me, critical spirit. Di conmigo el espíritu crítico. See, we should be able to criticize everything. Deberíamos de poder criticar todas las cosas. But not be so critical. Pero no ser tan crítico. You see what I'm saying? My Bible college teacher used to tell me. Mi maestro de instituto me enseñaba. He said, "Criticize everything." Decía, critica todo. But don't judge everything. Pero no juzgues todo. It's a big difference, right? Esa es una gran diferencia, ¿verdad? When I go to a restaurant and I eat, I criticize the food. Cuando voy al restaurante y como, critico la comida. When I watch a movie, I criticize the movie. Cuando veo una película, critico la película. There's a difference between criticizing something. Pero hay diferencia entre criticar algo and being critical. Y ser crítico. A critical spirit. Cuando alguien tiene un espíritu crítico. It's a judgmental spirit. Es un espíritu que juzga. It's a tear down spirit. Es un espíritu que destruye. It's a put down spirit. Es un espíritu que pone hacia abajo. You guys see what I'm talking about? ¿Sí entiendo lo que estoy diciendo? For example, I went to watch the other day. I watched The Equalizer Part 2. Aquel día vi El Equalizer Parte 2 y no me invitó. My own personal critique. Y mi crítico personal. The movie sucks. Era que la película. Don't go watch the movie. Save your money. Ahora el dinero no la vayas a ver. Who's about to go watch that movie? Save your money. Porque Tenzo me decepcionó. I usually love all his movies. Regularmente me encantan todas sus películas. But you know what? I realized something. Pero me doy cuenta de algo. One of the biggest obstacles why people don't want to come to church. Que uno de los más grandes obstáculos y la razón por la cual la gente no quiere venir a la iglesia. It has nothing to do with Jesus. No tiene nada que ver con Jesús. Or the lack of belief in God. O la falta de creer en Dios. Because one of the spirits that have dominated the church. Porque un espíritu que ha dominado la iglesia. Has been a critical spirit. Ha sido el espíritu crítico. The church is the most critical institution. La iglesia es la institución más crítica. On this earth. En el planeta. Except this church. Excepto esta iglesia. Well, we try to minimize things. Intentamos minimizar las cosas. As long as you deal with people, you're going to deal with spirits. Con tal de que lidies con gente, vas a lidiar con espíritus. But I realized through my journey in the church. Pero a través de mi jornada en la iglesia me he dado cuenta that there's a lot of criticism in the church. Que hay mucho
Crítica. Mucha crítica, gracias. There's a lot of judgmental going on in the church. Hay mucha gente que juzga en la iglesia. And we tend to cover up that critical spirit. Y intentamos cubrir ese espíritu crítico. With fake spirituality. Con espiritualidad falsa. And we want to learn tonight. Y queremos aprender en esta noche that our job is not to criticize. Que nuestro trabajo no es criticar. That belongs to God. Eso le pertenece a Dios. Are you with me now? ¿Está conmigo? Romans chapter 14 verse 10 says. Romanos 14 verso 10 dice. Verse 10. And I want you to open up your Bible if you can, because we're going to learn tonight. Quiero que abra tu Biblia porque quiero que aprendamos en esta noche. You got to ask yourself, do you judge others? Y tienes que preguntarte, ¿tú juzgas a otras personas? Is it easy for you to find fault with those around you? ¿Es fácil para ti encontrar errores en todos los demás a tu alrededor? If so, si es el caso, beware. Pon atención, ponte atento. You are in spiritual danger. Estás en un peligro espiritual. Are you with me now? ¿Estás conmigo? Romans 14 verse 10 says. Romanos 14, 10 dice. We will all stand before the judgment seat of God. Are you with me? 14:10. Romans 14:10. Okay. We will all stand before the judgment seat of God. Verse 11. For the scripture says, as surely as I live, says the Lord, every knee will bend to me. And every tongue will declare alliance to God. Dice, recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las escrituras, tan cierto como yo que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Now look what verse 12 says. Mira lo que dice el verso 12. Yes. Es cierto. Each of us will give a personal account to God. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Quién? Each and every one of us. Cada uno de nosotros. That's why church. Por eso iglesia. You cannot allow your spiritual life. Tú no puedes dejar que tu vida espiritual be placed in the hands of other people. Esté en las manos de alguien más. For example, my job is to teach you. Por ejemplo, mi trabajo es enseñarte. Give you the resources. Darte los recursos. But it is your job to apply it into your own life. Pero es tu trabajo aplicarlo a tu propia vida. Now look what verse 13 says. Ahora mira lo que dice el verso 13. So let's stop. Así que dejemos. Condemning each other. De juzgarnos unos a otros. Decide instead. Dice por el contrario, to live in such a way, propónganse vivir de tal manera that you will not cause another believer to stumble. Que no cause tropiezo ni caída a otro creyente. That was the end of that verse right there. Eso fue el último de ese verso. Now look what it's saying. Ahora lo que dice es esto. In other words, it's like, look. En otras palabras, mira. You got to give an account for your own life. Tú tienes que dar cuentas por tu propia vida. Why are you so worried about someone else's life? ¿Por qué estás preocupado por la vida de alguien más? Because that person is going to give account for their own life. Porque esa persona dará cuentas por su propia vida. So Paul's telling the church. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia. In Rome. En Roma. Do not condemn each other. No se juzguen unos a otros. In fact, learn how to live with one another. Pero aprendan a vivir el uno con el otro. So we need to understand something. Pues tenemos que tener algo. A critical attitude. Una actitud crítica. Will hinder your walk with God. Te causará estancamiento. And distract you from God's purposes for your life. Y te distraerá del propósito de Dios para tu vida. Now I have seen what a critical spirit. Ahora yo he visto lo que un espíritu crítico can cause in the life of other people. Puede causar en la vida de otra gente. I've seen good people get damaged by criticism. Yo he visto a buena gente ser dañada por la crítica. I've seen good friends split up because of criticism. Yo he visto a buenos amigos que se van por su propio lado por el causa de la crítica. And I've seen good churches. Y he visto buenas iglesias be ruined by a spirit of criticism. Han sido arruinadas por el espíritu de crítica. And we have to understand. Tenemos que entender that we might be unconscious that we can even operate in the spirit of criticism. Que inconscientemente podemos operar en ese espíritu de crítica. Now you need to understand something. Tienes que entender algo. Critical words. Las palabras críticas. Eat away at the soul. Carcomen al alma. Have you ever been judged? ¿Alguna vez has sido tú juzgado? Unfairly. De una manera injusta. Has someone ever been so critical towards you? ¿Alguien ha sido tal vez muy crítico hacia tu persona? Tal vez en la iglesia. Maybe at work. Tal vez en el trabajo. It's like nothing you do. Es como que sin nada de lo que haces. It's good enough for your boss. Es suficientemente bueno para tu patrón. For your partner. Para tus trabajadores. For your wife, for your husband. Para tu esposo, tu esposa. And you go the rest of your life. Y vas el resto de tu vida. Doing all kind of theatrical acts. Haciendo tantas
ciertas obras teátricas in order to please people, para intentar complacer a alguien, because you are being hurt by a spirit of criticism. Porque estás siendo herido por un espíritu de crítica. And let me tell you something, a spirit of criticism, déjame decirte algo, el espíritu de crítica, will start to eat away at your soul, comenzará a comer a tu alma, because words are powerful. Porque las palabras tienen poder. A critical mind, una mente crítica, create deep scars in families, crea heridas muy fuertes en las familias, in marriages, en los matrimonios, in relationships, en las relaciones. Now what I said. Ahora mira lo que dice. Critical lo que words eat at your soul. Las palabras críticas se comen a tu alma. Critical minds create deep scars in families. Mente críticas crean dolores en las familias. In critical hearts. Y corazones críticos. Robs the shine and the beauty. Roban lo bonito. Of faith. De la fe. Hope. De la esperanza. And love. Y del amor. I've heard many people in the past say, yo he escuchado mucha gente en el pasado decir, I want to go to church, yo quiero ir a la iglesia, but I just can't stand people in pero church. No me cae bien la gente de la iglesia. I think it was Gandhi who said, y creo que fue Gandhi el que dijo, I don't have a problem with Jesus, yo no tengo un problema con Jesús, I have a problem with his followers, yo tengo un problema con los que lo siguen. Why? ¿Por qué? Because the church has been so self-righteous at times. Porque la iglesia se ha justificado a sí misma por mucho tiempo. And we hide it behind spirituality. Y lo escondemos detrás de la espiritualidad. We act a certain way. Actuamos de cierta forma. But we speak the opposite. Pero hablamos lo opuesto. And we kill people with our words. Y matamos a gente con nuestras palabras. In fact, I come from a generation. Yo vengo de una generación. Where most of the preachings. Donde muchas de las predicaciones. They don't even edify you. No te edificaban. They don't even build you up. No te construía, no te levantaban. They didn't even give you hope. Ni te daban esperanza tampoco. It was a very critical sermon. Era un sermón muy crítico. Always talking about don't do this. Siempre hablando de no hagas esto. And beware with that. Y cuidado con aquello. And you're gonna lose this. Y vas a perder esto. And you're gonna go to hell. Y te vas a ir al infierno. It was nothing edifying. Y nada edificaba. And you, there were churches where you walked through the doors. Y había iglesias donde tú caminabas por las puertas. And they would look at you up and down. Y te miraban de arriba abajo. See if you look like them. Para ver si te mirabas como ellos. Dress like them. Si te vestías como and ellos. Constantly being judged. Y constantemente eras juzgado. Did you at one time ever walk into a church? ¿Alguna vez has caminado dentro de una iglesia? That people didn't have to say anything. Donde la gente no tenía ni que decir nada. Just their critical eyes. Simplemente su ojo que crítico, made you feel judged. Te hacía sentir como que eras juzgado. And it just puts, it kind of just extinguishes your soul. Y apaga lo que tienes en tu alma. It starts to create deep scars in your heart. Comienza a crear heridas en tu corazón. And you're like, man, you know what? I just wish I can find a church. Y dices, oh, quisiera nada más encontrar una iglesia. Where I can just be me. Donde simplemente pueda yo ser yo. Thank you so much. I cut my fingers today. Se cortó el dedo el día de hoy. I appreciate it. Thank you, son. Gracias. You understand what I'm saying? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Don't let my cut distract you. No dejes que mi cortada te distraiga. And don't be criticizing me either. Y no me critiques tampoco. James 3:6. Santiago 3 dice. Look what it says. Mira lo que dice. And among all the parts of the body. De todas las partes del cuerpo. The tongue. La lengua. It's a flame. Es una llama de fuego. Think about that. Piensa en eso. Of all the members of the body. De todos los miembros del cuerpo. The tongue, la lengua, the smallest part in your body, la parte más pequeña de tu cuerpo, it's a flame of fire, es una llama de fuego, it is a whole world of wickedness, es un mundo entero de maldad, corrupting your entire body, que corrompe todo el cuerpo, it can set your whole life on fire, puede incendiar toda la vida, for it is set on fire by hell itself. Porque el infierno mismo la enciende. In other words, it's saying, en otras palabras dice, when you condemn someone, cuando condenas a alguien, you're condemning yourself. Te estás condenando a ti mismo. Look what it's saying. Mira lo que dice. The tongue, la lengua, is a flame of fire. Es una llama de fuego. It is a world of wickedness. Es un mundo entero de maldad. Corrupting your entire body. Que corrompe todo tu cuerpo. What it's saying is that your lo words, que te quiere decir es que tus palabras, that come out of your mouth, las que salen de tu boca, they are corrupting your Christianity. Pueden corromper tu cristianismo. They are corrupting your faith. Pueden corromper tu fe. And whatever biblical knowledge you do have, cualquier entendimiento bíblico
espíritu que tengas, it is also being corrupted, también está siendo corrompido, because you will be judged first, porque serás juzgado primero, by what comes out of your mouth, por lo que sale de tu boca, than what you do with your body, que lo que haces con tu cuerpo. That's what Proverbs said. Por eso Proverbios dice, he said the power of life and death, que el poder de la vida y de la muerte, are in the power of the tongue, están en la lengua. Your words, tus palabras, will create more hell in your life, van a pueden crear más infierno en tu vida, than Satan himself, que Satanás mismo. That's why we gotta watch what we say. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Not just about ourselves, no solamente de nosotros mismos, but watch what you say about other people, sino cuidado con lo que dices de otra gente. Because people have bad habits, porque la gente tiene malos hábitos. They just run their mouths at times, y solamente hablan y hablan. And what they're really doing, y lo que de veras están haciendo, is they're setting a whole world on fire. Están incendiando un mundo entero. A whole soul on fire. Una alma completa. And it is corrupting. Y está corrompiendo. And it is wicked. Es maldito, está maldecido. Because we will be judged by what we say. Porque seremos juzgados con lo que decimos. One day Jesus was being criticized by the religious people. Un día Jesús era criticado por la gente religiosa. And they say, Jesus, y dijeron, Jesús, how come your disciples don't wash their hands like we do? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos como nosotros lo hacemos? Now look who's confronting Jesus. Ahora mira quién está confrontando a Jesús. The religious people, la gente religiosa, the teachers of the law, los que enseñaban la ley. They're saying, why don't they wash their hands like we do? Decían, ¿por qué no se lavan las manos como nosotros lo hacemos? And I love Jesus. Y amo a Jesús. Because Jesus is not governed by law. Porque Jesús no es gobernado por la ley. He's governed by grace. Es gobernado por la gracia. And love. Y el amor. And faith. Y la fe. And hope. Y la esperanza. You know what he said? ¿Y sabes qué dijo? He said, it's not what comes into the mouth of the man that makes him impure. Dijo, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina. It's what comes out of his mouth, sino lo que sale de su boca, that makes him impure, que lo hace impuro o lo contamina. So look what it's talking about. Entonces, mira lo que está hablando. Verse 7. Versículo 7. People can tame all kinds of animals. El ser humano puede domar toda clase de animales. Birds, aves, reptiles, reptiles, and fish, y peces. In other words, the word tame, en otras palabras, la palabra domar, people can control, significa la gente puede controlar, or they can train animals, o pueden entrenar los they animales. They can train birds to go where they want them to go. Entrenar a las aves que vayan donde quieren que vayan. Look what verse 8 says. Pero mira lo que dice el verso 8. But no one can tame the tongue. Pero nadie puede domar la lengua. It is restless, es maligna, and evil, incansable, full of deadly, llena de veneno, poison, mortal. Anybody learning something tonight? ¿Alguien está aprendiendo algo en esta noche? Look what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. It is full of poison. Que está lleno de veneno. Verse 9. Verso 9. Sometimes, a veces, it praises our Lord, alaba a nuestro Señor, and our Father, y Padre, the same tongue, la misma lengua, who the Bible says is full of poison and wickedness. Que la Biblia dice que está llena de veneno y de maldad. Look what it says. Sometimes, mira lo que dice, a veces, it praises our Lord, alaba a nuestro Señor, and y Padre, our Father. And sometimes, y otras veces, it curses, maldice, those who have been made in the image of God, quienes Dios creó a su propia imagen. When you talk about your neighbor, cuando hablas de tu vecino, you're talking about God, estás hablando de Dios. When you tear down another person, cuando estás derribando a otra persona, you're tearing down God, estás derribando a Dios. One day Moses got frustrated. Un día Moisés se frustró. I mean, the people just drove him up the wall. La gente lo hizo que llegara a ese momento de frustración. They were going through the desert coming out of Egypt. Pasaban por el desierto saliendo de Egipto. And they just ran him wild, man. Y estaban incontrolables. And his own sister came against him. Y su propia hermana se levantó en contra de él. And started to criticize him. Y comenzó a criticarlo. You know, it's very easy for you to criticize someone you've never been in position. Sabes, es muy fácil criticar a alguien en el cual tú nunca has estado en la posición que él o ella está. It's like a single mom who criticizes a woman with children and you don't have children. Es como una madre que no tiene hijos y critica a alguien que tiene hijos. If those were my kids, I would have been slapped them. Si fueran mis hijos, ya les hubiera dado una cachetada. Because you don't have any kids. Porque no tienes hijos. If that was my man, I would have a man. Si fuera mi hombre, yo. That's y es porque no tienes un hombre, por eso estás todavía soltera. Are you understand? So
Moses went up to God and said, Lord, I don't know what to do. Moisés fue a Dios y le dijo, yo no sé qué hacer. He said, your people have they drive me crazy. Tu gente me está volviendo loco. My own sister is criticizing me. Mi propia hermana me está criticando. And she's speaking against me amongst the people. Y está hablando en contra de mí en medio de la gente. And God said something to Moses. Y Dios le dijo a Moisés algo. Moses. Moisés. They don't come against you. Ellos no se levantan en contra de ti. They come against me. Se levantan en contra de mí. You see what I'm saying? ¿Sabes lo que estoy diciendo? That's why James teaches us. Por eso Santiago nos enseña. That sometimes we praise the Lord with the same tongue. Que muchas veces con la misma lengua adoramos a Dios. And with the same tongue we're tearing people down. Y con la misma lengua estamos destruyendo a la gente. Verse 10. Verso 10. I told you we're going to learn tonight. Te dije que íbamos a aprender en esta noche. And so blessing and cursing come. Y así la bendición y la maldición pouring salen out of the same mouth. De la misma boca. Surely, my brothers and sisters, sin duda, hermanos míos, this is not eso right. No está bien. You know, you can have a bad habit of being a gossiper. Sabes, puedes tener mal hábito de ser alguien que le gusta el chisme. Because gossiping is very common in our culture. Porque el chisme es muy común en nuestra cultura. It's very common among siblings. Es muy común en medio de hermanos. It's very common among the workplaces. Es muy común en medio del lugar de trabajo. You know, one thing is commenting about somebody. Una cosa es hacer un comentario de alguien. One thing is gossiping about somebody. Y otra cosa es chismear acerca de alguien. ¿Cuál es la diferencia? When you comment about somebody, cuando haces un comentario acerca de alguien, you are speaking about what you visually are estás capturing. Hablando de lo que visualmente estás tú viendo. When you gossip cuando about somebody, estás chismeando de alguien, you're trying to make other people see other people the way you see them. Estás intentando que otra gente vea a esta persona como tú ves a esa persona. See, when people no longer control you, cuando la gente no te podía controlar, they'll try to control the way people see you. Van a intentar controlar cómo la gente te mira a ti. So they go around gossiping to other people about you. Van y chismean a otra gente acerca de ti. Oh, girl, did you know? Oh, te das cuenta de que her man cheated on her. Su hombre le fue infiel. And you know that they'll start pouring out all the negative things they know about you. Y comienzan a hablar todas las cosas negativas que conocen acerca de ti. So James goes on to teach us in verse 11. Santiago nos enseña en el verso número 11. And he asks. Y pregunta. Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Verse 12. Verso 12. Does a fig tree produce olives? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas? Or a grapevine produce figs? ¿O una vid higos? No. No. And you can't draw fresh water ¿cómo from a salty spring? ¿Puede uno sacar agua dulce de un manantial salado? So what it really teaches us is, lo que nos está enseñando es it poisons every relationship it touches. Que envenena cada relación con la cual viene en contacto con. Because the pressure of an impossible standard is too heavy to bear. Porque la presión de un estándar tan alto es imposible de cargar. And critical people, y la gente que es muy crítica, they criticize others, critican a otros, because you hold them to your own expectations. Porque los mantienes a ellos bajo la expectativa que te mantienes a ti mismo. The problem with that, el problema con eso, is that you don't even fulfill your own expectations. Es que tú ni puedes lograr llegar a tus propias expectativas. And you demand that from other people. Y demandas que otra gente llegue a esa medida. And when they don't meet them, y cuando no llegan a la medida, they will criticize you. Te van a criticar. Those in relationship with one who possesses a critical spirit. Those in relationship. Aquellos que tienen una relación. With one who possesses a critical spirit. Con alguien que posee un espíritu crítico. Are always trying. Siempre están intentando. And are always falling short. Y siempre caerán corto. And eventually. Y eventualmente. They'll just stop trying. Dejarán de intentar hacerlo. Completely. Completamente. Because you give up. Porque te das por vencido. It's so hard to please this person. Es tan difícil complacer a esta persona. It's too hard to please this marriage. Es tan difícil complacer este matrimonio. It's so hard to please this work. Es tan difícil complacer a esta relación en el trabajo. And you just give up completely. Y te das por vencido completamente. Because nothing you do. Porque nada de lo que haces is good enough. Es suficiente bueno for your critics. Para aquellos que te critican. Why do we judge? ¿Por qué juzgamos? We judge because of our own selfish interests. Juzgamos porque tenemos intereses egoístas. Because the pressure of an impossible standard. Porque la presión de un nivel imposible de obtener. We judge because there's faults in us.
juzgamos porque hay fallas dentro de nosotros that we don't want to take responsibility. Que no queremos tomar responsabilidad de. You know what's the funny thing about critical spirits? ¿Sabes pero lo chistoso de espíritus críticos? They criticize the same thing they're guilty of. Critican aquello que ellos mismos son culpables de. And they try to over-spiritualize it by calling it discernment. Y intentan sobre-espiritualizarlo llamándolo discernimiento. It's like God showed me. Diciendo Dios me enseñó. I don't know what God. Yo no sé qué Dios. But my God is not in the business of shaming people. Pero Dios no está en el negocio de hacer que la gente se sienta mal. Has someone ever come up to you? It's like God showed me something about you. Alguien alguna vez ha llegado a ti a decirte Dios me enseñó algo acerca de ti. No, girl, God didn't show you. No, Dios no te enseñó. Devils know devils. Los diablos conocen a otros diablos. You must be guilty of the same thing you're criticizing me of. Tú tal vez eres culpable de lo mismo que me estás criticando a mí. And in the church sometimes we try to over-spiritualize. Y en la iglesia a veces intentamos sobre-espiritualizar las cosas. And we use the name of God in vain. Y usamos el nombre de Dios en vano. We say things like. Decimos cosas como. I had a dream. Tuve un sueño. No, you didn't have a dream. No, no tuviste un sueño. Someone texted you about me. Alguien te mandó un mensaje acerca de mí. Right? ¿Cierto? Or for example, they're like, you know, I was praying about you. Por ejemplo, dicen, le estaba orando acerca de ti. And I just felt that. Y sentí que. No, you just didn't feel. No sentiste. You really want to tell me something. Tú de veras quieres decirme algo. See, that's why I'm scared of prayer meetings. Por eso a mí me da un poco de temor las juntas de oración. Not in our church, though. No, en nuestra iglesia no. Because these people pray. Porque la gente que viene aquí oran. But I've been to prayer meetings when someone shows up and be like. Porque he llegado a juntas de oración donde alguien aparece y dice. You know, I really feel in my heart we should pray for Sister Anna. Oh, siento en mi corazón que debemos orar por la hermana Ana. Because she's going through this. Porque está pasando por esto. What they really want to do. Y lo que de veras quieren hacer. Is to inform everyone else. Informar a todos los demás. Of what they just found out. De lo que se acaban de dar cuenta. That's a critical spirit. Ese es un espíritu crítico. And sometimes we can't discern it. Y a veces no podemos discernirlo. Because they spiritualize it. Porque lo espiritualizan. And that's something we need to be able to detect. Y eso es algo que tenemos que saber detectar. So why do we judge? Entonces, ¿por qué juzgamos? We judge because of our own selfish interests. Juzgamos por nuestros intereses egoístas. For example, we sometimes become critical. Por ejemplo, a veces nos convertimos muy críticos. When comparing ourselves to those around us. Cuando nos comparamos a aquellos a nuestro alrededor. We try to find fault in others to prove that we are smarter. Intentamos encontrar errores en otros para comprobar que nosotros somos más inteligentes. Better looking. O que nos vemos mejores. Or more spiritual. O más espirituales. And it's not until you can recognize another person. Y no es hasta que tú puedes reconocer a otra persona. Can you really be set free? Es que puedes en ese momento ser libre. From these spirits. De esos espíritus. What causes a critical spirit? ¿Qué causa un espíritu crítico? Number one, if you're taking notes. Número uno, estás tomando notas. A negative mindset. Una mentalidad negativa. A person may have unconfessed sin in their life. Una persona tal vez pueda tener pecados que no han sido confesados. Or may have unforgiveness. O tal vez tengan falta de perdón. Or bitterness. O tal vez un poco de amargura. Or someone who may have offended them. Por alguien que los ha ofendido. People become critical. La gente se convierte más crítica. When they get offended by someone. Cuando alguien los ha ofendido. Maybe they criticize your work. Tal vez criticaron tu trabajo. What you were wearing. Lo que estabas vistiendo. Maybe they said something. Tal vez dijeron algo. And you got offended. Y te ofendiste. You know, when you get offended, sabes cuando te ofendes, you don't overcome that, y no sobrepasas eso, you stay offended, te mantienes ofendido. And the next stage of that is bitterness, y la siguiente etapa de eso es amargura, becomes part of your life, se convierte en parte de tu vida. Now all of a sudden, the victim of criticism, ahora la víctima de la crítica, starts victimizing other people, comienza a victimizar a otras personas. Thank you. Because there's sin in your life. That you have not asked God for forgiveness. Porque hay pecados en tu vida que no le has pedido perdón a Dios. What causes a critical spirit? ¿Qué causa un espíritu crítico? Say with me, insecurity. Di conmigo, inseguridad. Insecure people. Gente insegura. Criticize other people. Critica a otra gente. Because criticism is often a way. Porque la crítica es a veces una manera de. To elevate themselves. Elevarse a sí mismo. So if I put you down. Si yo te bajo a ti. That makes me feel better about myself. Eso me hace a mí sentirme mejor de mi propia persona. And they don't understand that comes from insecurity. Y no entienden que eso viene de la inseguridad. And we can go into a lot of things about insecurity. Podemos entrar en muchas cosas acerca de inseguridad. To start with is there's no identity. Primero, no hay identidad. You don't know who you are. No sabes quién eres. You don't know whose you are. No sabes de quién sos. So therefore, y por esa razón, there's insecurity. Hay inseguridad. And because you feel insecure, y porque te sientes inseguro, you start to victimize people. Comienzas a victimizar a otras personas. You start to criticize people. Comienzas a criticar a otros. For example, if there's insecurity in your marriage, por ejemplo, si hay inseguridad
en tu matrimonio. You start to criticize everything your husband does. Comienzas a criticar todo lo que tu esposo hace. You start to try to take all these measures. Comienzas a intentar tomar ciertas medidas. To make sure you know everything about him. Para saber todo acerca de él. And you're constantly just. Y estás constantemente. People watching. Viendo a la gente. Because you're insecure about something. Porque estás inseguro acerca de algo. Insecure people, gente insegura, they don't allow themselves to be loved. No se permiten ser amados. They don't allow themselves to be comforted. No se permiten ser confortados. Because of the same insecurity. Por la misma inseguridad. So your only defense is. Entonces, tu única defensa es to be critical. Ser crítico. Criticize people. Criticar a alguien más. There's nothing worse. No hay nada peor. Than criticizing those. De criticar a aquellos. Who surround you. Que te rodean, and we're called to do life with you. Y que han sido llamados a hacer vida contigo. Whether it's church, sea en la iglesia, whether it's family, sea en la familia, whether it's work, o sea en el trabajo. In fact, there's criticism in our own families. Hay crítica en nuestras propias familias. I mean, my family, we have 9 brothers and sisters. Yo tengo 9 hermanos y hermanas. And then they're not all righteous people. Y no todos son gente justas. They are not right in the head. No todos están bien en la cabeza. Some all need Jesus more than others. Unos ocupan a Jesús más que otros. And you know what I've learned? ¿Y sabes qué he aprendido? Even your own blood can criticize you. Que aún tu propia sangre te critica. And it will cut you straight through the core. Y te herirá hasta lo más profundo. That's why critical spirits. Por eso los espíritus críticos. They eat at your soul. Comen a tu alma. What causes a critical spirit? ¿Qué causa un espíritu crítico? Say with me, immaturity. Y conmigo la falta de madurez. Immature people. La gente inmadura. Criticize people. Critica a otras personas. Mature people. La gente madura. Celebrate people. Celebran a otras personas. How do you know your level? ¿Cómo conoces tu nivel? Depending on what comes out your mouth. Dependiendo de qué sale de tu boca. When someone else does something better than cuando you. Alguien más hace algo mejor que tú. Your response to that tu respuesta a eso reveals whether you have a critical spirit. Revela si tienes un espíritu crítico. Because there's people that they don't know how to celebrate people. Porque hay gente que no saben cómo celebrar a otros. You know how you know when you're in a mature woman? ¿Sabes cuando tú eres una mujer madura? When you can praise another woman. Cuando puedes tú celebrar a otra mujer. I'm not trying to be sexist here. Yo no quiero ser este. But there's more criticism going on in the woman world than in the man world. Pero parece que hay más crítica en el mundo de las mujeres que en el mundo de los hombres. Come on, can I get an amen? ¿Alguien puede decir amén? I'll prove it to you. Te lo compruebo. Can I prove it to you? Te lo puedo comprobar. Two guys can walk in the same party. Dios, dos hombres pueden entrar a la misma fiesta. And be wearing the same thing. Y estar usando lo mismo. And be like, man, that looks cool on you, man. Y decir, eso se ve bien. Two women walk in the pero same dos party. Mujeres entran a la misma fiesta. Wearing the same thing. Usando lo mismo. And you scope out. Y la miras. Come on, babe, let's go. Y dices, oh, vámonos. Where are you going? ¿A dónde vamos? I gotta go change. Tengo que ir a cambiarme. No. No. We're living an hour away. Vivimos a una hora de distancia. I can't believe she's wearing that. No puedo creer que está vestida de look esa how forma. Fat she look. Mira qué gorda se ve. And you might be fatter than her. Y tú le ves más gorda que ella. It's funny how fat people call other people fat, right? Es chistoso como gente gorda llama a otra gente gorda. Come on, somebody. Vamos a alguien. And you try to stay away as much as you can. Intentas mantenerte alejado lo más que puedes. Come on, somebody. Vamos a alguien. I seen girls get their hair dyed. Yo he visto mujeres que se han hecho el pelo. And there's other girls. Y otras mujeres. Who won't even acknowledge the fact that they look different. Que ni le dejan saber o que se ha notado que se ven diferentes. Celebrate each other. Celébrense a unas a otras. That's how you reveal your level of maturity. De esa forma revelas tu nivel de madurez. What causes a critical spirit? ¿Qué causa un espíritu crítico? An unrenewed mind. Una mente que no ha sido renovada. Just like I said. Como dije. Gossip is part of our culture. El chisme es parte de nuestra cultura. I don't know about you, but in the Latino culture, yo no sé de ti, pero en la cultura latina, gossip is something normal. Chisme es algo normal. I remember being a kid. Yo recuerdo haber siendo un niño. And somebody heard about somebody. Y alguien escuchó algo de and alguien. And they will call like, "Did you hear about this?" Y me llamaban y decían, "¿Escuchaste acerca de esto?" You see what I'm talking about? ¿Sabes de qué estoy hablando? The thing is that it's become so normal in our culture. Se ha convertido tan normal en nuestra cultura. We come to Christ. Que llegamos a Jesús. And we fail to renew that side of our mind. Y no renovamos ese lado de nuestra mente. And we start to flow in the same spirit of criticism. A fluir en el mismo espíritu de la crítica. As believers in Christ. Cuando ya somos creyentes. And we see nothing wrong with that. Y no pensamos que no hay nada malo en eso. Because that was part of your upbringing. Porque eso ha sido parte de cómo ha sido
crecido, but even though it's part of our culture, pero aunque es parte de nuestra cultura, it's not biblically correct. No es bíblicamente correcto. God hates gossip. Dios odia a aquellos que chismean. You don't believe me? ¿No me crees? Read Proverbs 6 at your home. Lee Proverbios 6 en tu casa. It tells us. Nos dice. God hates a lying tongue. Odia una lengua mentirosa. A false witness. Un testigo falso. And he goes on to say what he. Y dice aparte de todo lo demás que él odia. Our thinking and our attitude. Nuestro pensamiento y nuestra actitud. Should be renewed by the word of God. Debe ser renovado a través de la palabra de Dios. You know where my change came about? ¿Sabes dónde mis My change came about. Mi cambio llegó. It didn't come because I physically came into a church building. No fue porque físicamente entré a un edificio de la iglesia. It was because I started to read the word of God. Es porque comencé a leer la palabra de Dios. And when I was reading the word of God, y cuando leía la palabra de Dios, I started to discover all the things that God didn't want me wanted to be part of me. Comencé a descubrir todo aquello que Dios no quería que fuese parte de mí. So let's say, for example, you don't, por ejemplo, you don't see a problem with gossip. Tú tal vez no ves un problema con el chisme. But prior to tonight, pero antes de hoy, you never read the book of James. Tal vez nunca leíste el libro de Santiago. But now that we read the verse in the book of James, pero ahora que hemos leído el verso en el libro de Santiago, and my mind perceives that, y mi mente lo ha percibido, and understand that, y lo ha entendido, it should change me. Eso debe cambiarme. So when you hear the word of God, cuando escuchas la palabra de Dios, you have two options. Tienes dos opciones. Hear it and dismiss it. Escucharla y hacerla a un lado. Or hear it or apply it. O escucharla y aplicarla. And that's the only way people can really change. Y esa es la única forma que la gente de veras puede cambiar. Because now it's not about what I think. Porque no es de qué yo pienso. It's about what God thinks. Es de lo que Dios piensa. So reading the word of Entonces, God. Leyendo la palabra de Dios. It's going to renew your mind. Va a renovar tu mente. Because a lot of people. Porque mucha gente. They don't believe they're doing wrong. No piensan que están haciendo mal. Because they haven't read the word of God. Porque no han leído la palabra de Dios. So whether you read the Bible or not, entonces lees la Biblia o no, tonight, hoy, you have no excuses. No tienes excusa. Because we read the verse together. Porque leímos el verso junto. Are you with me now? ¿Estás conmigo? So why do we, what causes a critical spirit? Entonces, ¿qué causa un espíritu crítico? Say with me. Di conmigo. Satan. Satanás. Ephesians 4:27 says. Efesios 4:27. Are you with me now? ¿Estás conmigo? For anger gives a foothold to the dice, devil. Porque el enojo da lugar al diablo. Now look at Revelation 12:10. Ahora mira Apocalipsis 12:10. Are you with me? ¿Estás conmigo? Why did I say for anger gives a foothold to the devil? ¿Por qué dije que el enojo da lugar al diablo? Because a lot of people who have critical spirits. Porque mucha gente tiene espíritus críticos. They have unresolved issues. Tienen cosas que no han resolvido. That has produced anger. Que han producido dentro de ellos el enojo. Sometimes anger. Muchas veces el enojo. Doesn't reveal itself like. No se revela de esa forma. I'm mad at you. Diciendo estoy enojado contigo. Anger that corrupts the heart. El enojo que corrompe el corazón. Is silent. A veces es silencioso. And you can only hear it. Y solo lo puedes escuchar y verlo a través de tus palabras y tus acciones. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Then I heard a loud voice shouting across the heavens. Luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo. It has come at last. Por fin ha llegado salvation and power, la salvación y el poder, and the kingdom of our God, el reino de nuestro Dios, and the authority of his Christ, y la autoridad de su Cristo. For the accuser of the brothers and sisters, el acusador de nuestros hermanos, has been thrown down to earth. El que los acusa delante de nuestro Dios, the one who accuses them before our God day and night, día y noche ha sido lanzado a la tierra. So the only one that accuses. Entonces el único que nos acusa is Satan. Es Satanás. So if we accuse people, entonces, si nosotros acusamos a la gente, we stop operating in the spirit of God. Dejamos de operar bajo el espíritu de Dios. To operate in the spirit of Satan. Y comenzamos a operar bajo el espíritu de Satanás. Because the Bible says that the accuser of the brothers. Porque la palabra dice que el acusador de los hermanos. His name is Satan. Es su nombre es Satanás. So when we accuse people, entonces, cuando acusamos a la gente, criticize people, criticamos a la gente, gossip against people, chismeamos acerca de la gente. Tear down people. Derribamos a la gente. Put down people. Hacemos que la gente más abajo. Divide people. Dividimos a la gente. We are not operating in the spirit of God. No estamos operando bajo el espíritu de Dios. We are operating in the spirit of Satan. Estamos operando bajo el espíritu de Satanás. Now you might play church. Ahora tú puedes jugar a la iglesia. But Satan don't play with you. Pero el Satanás no juega contigo. He will tear you down. Él te va a destruir. He will destroy you. Él te destruirá. And he'll use your own words. Y él usará tus propias palabras.
palabras para destruirte a ti mismo. Can I get an amen? ¿Alguien puede decir amén? That's something powerful, yes or no? ¿Es algo poderoso, sí o no? The word says, "Judge not." La palabra dice, no juzguéis. Matthew 7:1 says. Mateo 7:1 dice. Do not judge others. No juzguéis a los demás. And you. Y no serán. Will not be. Juzgados. I mean, how more clear can it be? ¿Qué más claro puede ser? How more direct can it be? ¿Qué más directo puede ser? It says, "Do not judge others." Dice, no juzguen a los demás. And you will not be judged. Y no serán juzgados. Look what verse 2 says. Mira lo que dice el verso 2. For you will be treated. Pues serán tratados. As you treat. De la misma forma en que traten a los demás. Come on now. Vamos. Think about how you treated the last person. Piensa cómo trataste a la última persona. Come on. Vamos. How do you treat your employees? ¿Cómo tratas a tus empleados? How do you treat your coworkers? ¿Cómo tratas a tus compañeros del trabajo? How do you treat your siblings? ¿Cómo tratas a tus hermanos? How do you treat your partner? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? How do you treat people in church? ¿Cómo tratas a la gente en la iglesia? Look what it's saying. Lo que dice. For you will be treated as you treat others. Pues serás tratado como traten a los demás. The standard you use in judging, el criterio que usen para juzgar, is the standard by which you will be judged. A otros, ese criterio con el que les juzgará a ustedes. If there's nothing right going on in your life, si no hay nada bueno pasando en tu vida, stop blaming God and people. Deja de culpar a Dios y la gente. And think about what you have been doing. Y piensa en lo que tú has estado and haciendo. And what have you been saying? ¿Y qué estás diciendo tú? Because let me tell you something. Porque déjame decirte algo. There's a universal law. Hay una ley universal. That what you plant, que lo que siembras, you're gonna reap. Vas a cosechar. When I was a kid, they used to say, cuando, "What goes up, cuando era niño must decían, come down. Lo que sube para what arriba, goes around, baja, comes around. Y lo que va alrededor va a regresar. You only receive what you give. Solo recibirás lo que tú mismo das. You can take that to the bank all day puedes llevar eso al banco a diario. Instead of taking it to Wells Fargo. Do you understand what I'm saying? I'm trying to teach you here. Te quiero enseñar aquí. This might save your life. Esto puede salvar tu vida. This might save your legacy. Puede salvar tu legado. This might save your blessings. Puede salvar tus bendiciones. Because not only can we be corrupting and destroying people. Porque no solamente podemos ser corruptos y destruir la gente. But we're also destroying our blessings. Pero destruimos nuestras propias bendiciones. And our future harvest. Y nuestros frutos del futuro. So Matthew is saying. Y Mateo dice. When we judge, cuando juzgamos, we invite judgment upon ourselves. Invitamos que seamos juzgados del juicio sobre nosotros. You see what I'm saying? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Last week I had a terrible week. La semana pasada tuve una semana can I share a testimony? ¿Puedo compartir un testimonio contigo? I mean, I had a terrible week. Tuve una semana I had to ask myself, man, what am I doing wrong? Tuve que preguntarme, man, ¿qué estoy haciendo yo mal? I mean, because you reap what you reap what you sow. Porque agarras fruto de lo que sembras. In one week. En una semana, back to back, una tras otra, my oldest daughter's car got impounded. El carro de mi hija mayor fue levantado por la grúa. No me preguntes por qué, porque me dan ganas de castigar. I'll tell you why. I'm already telling you. ¿Tú así por qué? She forgot to put her tags, her new tags on the license plates. Se le olvidó poner sus nuevos stickers del DMV en sus placas. Our community cops, entonces los cops, cuidan la comunidad. He impounded my car. Él se llevó el carro con la grúa. My wife's in Mexico. Mi esposa está en México. She's the only one that can take the car out. Ella es la única que puede sacar el carro. Got to wait, she came back. Entonces tuve que esperar a que regresara. $800. $800. To get that car out. Para sacar ese carro. I almost send her to heaven. Casi la mando al cielo. The next day. El siguiente día. They broke into my house. Se meten a mi casa. While I'm preaching. Mientras que estoy aquí predicando. While I'm preaching. Mientras que estoy predicando. How many of you guys know you can do the work of God and still bad things will take place in your life? Que puedes hacer el trabajo de Dios y aún estar en un mal lugar en tu vida? I mean, they didn't take anything. No se llevaron nada. I wish they could, because I have owners and shares. I can replace everything. It was just the thought of someone being in my house. El simplemente el pensamiento de que alguien estaba dentro de mi casa. And then the next day, my wife calls me from Mexico. Y el siguiente día mi esposa me llama de México. I'm very, very sick. Me dice estoy bien enferma. I go, when's your flight? Y le dije ¿cuándo es tu vuelo? She said, tomorrow, at 11 o'clock mañana a las 11 de la noche. Like, I want to go home now. Pero quiero ir a mi casa ahora. So I research. Y se busqué to bring her home early. Para traer a regresar a casa it temprano. $600. Y me costó $600 más. I said, girl, it's cheaper if I just pray. Y le dije, es más barato si oro.
Father, Padre, heal her. Sánala. It's cheaper if I just pray. Es I mean, más you know barato what I mean? Si anyhow, I end up flying her home. Regresé a casa. But I had these three events back to back to back. Pero tuve esos tres eventos uno tras otro. And instead of complaining, y comencé a reclamar, rumbling, y I took a step back and I asked myself. Y me detuve y me pregunté yo mismo. What am I not doing right? ¿Qué no estoy haciendo correcto? The Bible says, porque la palabra dice, judge yourself. Júzgate a ti mismo. That you yourself will not be judged. Para que no seas juzgado. And then I said, well, I'm okay here, I'm a little better there. Y dije, bueno, estoy bien aquí, estoy bien allá. So, and then I asked myself, y luego me pregunté yo mismo, have I been tithing? ¿He estado diezmando? Let me call my wife, make sure we tithe. Déjame llamar a mi esposa para asegurarme que I estamos diezmando. Babe, have you been giving our tithings? Y le dije, esposa, ¿estás mandando nuestros diezmos? Yes, babe. Sí. Okay, check. Okay. How many of you guys know when you don't tithe? ¿Cuántos saben cuando no diezmas? The Bible teaches. La Biblia nos enseña that the devourer comes. Que el devorador viene. And starts to eat things away. Y comienza a comerse las cosas. Has ever happened to you that you cash your check on Friday? ¿Alguna vez ha pasado que has cobrado tu cheque el viernes? And then on Monday is gone. Y el lunes ya no tienes nada. And you're asking yourself, where did it go? Y te preguntas dónde se fue. You know why? ¿Sabes por qué? Because you don't give to God. Porque no le has dado a Dios. Your tithe is like paying. It's like paying insurance. Tus diezmos es como pagar aseguranza. God says, I will take care of you. Dios dice, te voy a cuidar. But that's another story. Es otra historia. When we judge, cuando juzgamos, we invite judgment upon ourselves. Imitamos el juicio sobre nosotros mismos. James 2:13. Santiago 2:13 dice, there will be no mercy for those who have not shown mercy. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Think about that. Escucha eso. Why do people judge? Porque la gente juzga. They forgot the same mercy. Porque se olvidaron de la misma misericordia that they've been graced with. Que ellos han recibido por gracia. They failed to show others. Y han dejado de enseñársela a otros. In the time of their mistakes. En el tiempo de sus errores. Look what it says. Mira lo que dice. There will be no mercy. No habrá compasión. Who have not shown mercy to others. Para quienes no hayan tenido compasión de otros. But if you have been merciful. Pero si ustedes han sido compasivos, God will be merciful when he judges. Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. You know why I forgive people so easily? ¿Sabes por qué yo perdono a la gente tan fácil? Because I'm getting forgiveness on credit. Porque a mí me yo estoy recibiendo este perdón en crédito. When I need it. Cuando para cuando yo lo Does necesito. That make sense? ¿Tiene sentido eso? I say, girl, I'm gonna forgive you today. Le digo, voy a perdonar a hoy. Because God knows I'm going to need some forgiveness. Porque Dios sabe que yo voy a ocupar que me perdone en el futuro. That is a fair God. Ese es un Dios justo. That is a just God. Ese es un Dios justo. A righteous God. Because what he's really saying is, porque lo que de verdad está diciendo es, I'm not here to judge you. Yo no estoy aquí para juzgarte. I can only take into account. Solamente puedo tomar en cuenta what you've said, lo que tú has dicho, what you've done, lo que tú has hecho, how you live, como tú has vivido, and you treat it. Como has tratado a tu vecino. By judging others, por juzgar a otros, we hire our own hypocrisy. Comenzamos a elevar nuestra hipocresía. For example, the religious leaders brought a woman who was caught in adultery. Los religiosos trajeron una mujer que fue encontrada en adulterio. They say, Jesus, dijeron Jesús, the law says, la ley dice, that this woman should be stoned. Que esta mujer debe ser apedreada. Check this out. I love Jesus. Mira, me encanta Jesús. Because mercy triumphs any law. Porque la misericordia sobrepasa o detiene cualquier ley. Love triumphs over any theology. El amor triunfa sobre cualquier teología. He said, "Okay, she's caught in adultery." Él dijo, bueno, ha sido encontrada en adulterio. You're right. ¿Cierto? ¿Estás correcto? It does say that we need to kill her. Sí, dice que tenemos que matarla. But first of all, pero primero, if any of you have never sinned, si alguno de ustedes nunca han pecado, then go ahead and throw the first stone at her. Sean los primeros en tirar la piedra. And they all left. Y todos se fueron. Everyone left. Todos se fueron. You know why? You know why? ¿Sabes por qué? Because his answer, porque su respuesta, his response, su respuesta revealed, reveló the condition, la condición of the perpetrators, de aquellos que la acusaban. Now, this teaching is not to tell you, ahora, esa enseñanza no es para decirte, you can live bug wild, que puedes vivir como quieras, because no one has the right to judge you, porque nadie tiene el derecho de juzgarte. Because what it's trying to teach you is, lo que te quiere enseñar es, worry about your own life, es que te preocupes por tu propia vida, because it's hard as it is, porque es difícil así como es. Get your own self right.
el poder poner tu propia vida en orden. But yet you're worried about someone else's life. Pero estás preocupado por la vida de alguien más. You know me, I live drama free. You know that? Sabes, yo vivo sin. Some of you folks are always in drama. Algunos siempre están en problemas o en drama. I don't know who, but I'm just throwing out there. Some of you folks are always in drama. Siempre están en esos. Drama follows you. Eso lo sigue. You know I'm drama free. You know why? Sabes por qué yo soy drama free. Because I worry about my own life. Porque me preocupo de mi propia vida. Sometimes my family be like, oh, you know, so I like say like, I don't want to hear it. A veces la gente me pregunta, oh, ¿conoces a tal persona? Y le digo, no, no quiero escucharlo. You're insensitive. You don't care. Eres insensible. No te importa. Well, I am not an insensitive person. No. I do care a whole lot. No soy insensible. Sí me importa mucho. But I don't get dragged into people's drama. Pero a mí no me vas a meter en los problemas de otros. People like, Pastor, someone said so and so about this. La gente dice, pastor, tal persona dijo esto y eso de aquello. I'm like, eh? Yo digo, ¿y? I'm a grown man. Soy un hombre maduro. I'm not gonna get dragged into that drama. A mí no me vas a meter en esos problemas. You see what I'm saying? You know who I care? ¿Sabes por qué me importa? What I care says about me? Y who I care says about me? ¿O quién dice o lo que me importa que alguien diga acerca de mí? God, Dios, and my wife. Y mi esposa. Because that's who I live with. Porque es con la quien vivo. That's who I sleep with. Es con quien duermo. And if you have a happy wife, y si tienes una mujer contenta, you have a happy life. Tienes una vida contenta. You guys must not be happy. Ustedes a veces no son contentos. If you have a happy wife, tienes una esposa contenta, you have a happy life. Tienes una vida llena de alegría. Romans 14 and I'm done. Romanos 14 y termino. 14:4 dice. Who are you to condemn someone else's servant? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Their master will judge whether they stand or fall. Su amo dirá si quedan en pie o caen. And with the Lord's help, y con la ayuda del Señor, they will stand, quedarán en pie and receive his approval. Y recibirán la aprobación de él. Ponte de pie. Look what it says. Mira lo que dice. Who are you to condemn someone else's servant? ¿Quién eres tú para condenar los sirvientes de alguien más? What is the cure for criticism? What is the cure for criticism? ¿Cuál es la cura de la crítica? La sanidad de la crítica. The opposite of a critical spirit. Lo opuesto de un espíritu crítico is a gracious spirit. Es un espíritu lleno de gracia. That's how you can cure a critical spirit. De esa forma puedes sanar un espíritu crítico. People who possess a gracious spirit. La gente que posee un espíritu lleno de gracia have a deep understanding. Tienen un entendimiento pleno of God's mercy and goodness. De la bondad y la misericordia de Dios. You always hear me say, tú siempre me escucharás decir, God is good to me. Dios es bueno hacia mí. And that's not just a religious terminology. Y no es una terminología religiosa. People, gente, I'm very aware. Yo estoy al tanto that God's been so merciful to me. Que Dios ha sido tan misericordioso conmigo. So gracious to me. Tan lleno de gracia, tan ha sido él conmigo. After 20 years of serving him and preaching his gospel, 20 años después de servirle y predicar el evangelio, there's never a day that goes by. No hay un día que no pase. That my mouth just says the words, God, you're so good to me. Que mi boca no diga las palabras, Dios, tú eres tan bueno conmigo. There's nothing worse in the kingdom. No hay nada peor en el reino. And to forget how merciful God's been to you. Que olvidarnos qué tan misericordioso Dios ha sido con and nosotros. He's forgiven you of all the trouble you've caused. Cómo te ha perdonado de todos los problemas all que has causado. Shame you've brought. Toda la vergüenza que has traído. All the people you've hurt. Toda la gente que has herido. And yet he still loves you. Y aún así él te ama. See, when you haven't tasted mercy, cuando no has probado la misericordia, you are very critical to people. Eres muy crítico hacia la gente. They're quick to recognize their own need for mercy. Son tan rápido para reconocer su necesidad de la misericordia. And are willing to extend the same mercy to others. Y están dispuestos a extender la misma misericordia a otros. Because they're thankful for how God has dealt with them. Están agradecidos de cómo Dios ha tratado con ellos. They're also well aware. Y están bien al tanto. That the way they treat others. De que la manera que tratan a otros. Will determine how God will deal with them. Determinará cómo Dios trata con ellos. So how are we going to combat this critical? Pues, ¿cómo vamos a combatir el espíritu crítico? With a merciful and gracious spirit. Con un espíritu lleno de gracia y misericordia. You know, sometimes we're very hard on people.
A veces somos muy difíciles, muy duros con personas. As a parent, I used to be very hard with my kids. Como un padre, yo era muy duro con mis hijos. And it wasn't so much because of what they did wrong. Y no era tanto por lo que hicieron mal. It was because I was all messed up. Era porque yo estaba muy mal. I was confused. Estaba confundido. Dysfunctional. Estaba disfuncional. I didn't have an identity. No tenía una identidad. I wasn't grounded. No tenía fundamento. And then one day my wife brought this to my attention. Y un día mi esposa me trajo esto a mi atención. Remember, my son's 26, my daughter's 20, my youngest is 14. Recuerda, mi hijo tiene 26, mi otra hija tiene 20, mi otra hija tiene 14. But with my 26 son, I was very hard. Pero con mi hijo de 26 yo fui muy duro. And I mean, I was very physically abusive. Yo era muy aún físicamente abusivo. Constantly screaming at him, constantemente gritándole. And it wasn't because of the trouble he was causing. Y no era por el lo que él hacía. It was because there was wars. Era porque habían batallas. The troubles in my own heart. Y cosas dentro de mi corazón. And my only outlet was always screaming and screaming. Y la única manera que lo soltaba era gritar y gritar y gritar. People that constantly were screaming around the house. Gente que siempre está gritando en la casa. They have unsettled issues. Tienen cosas que no han resolvido en su corazón. And I was very harsh with my son. Y yo era muy brusco con mi hijo. But with the church people, pero con la gente de la iglesia. And my church leaders, y mis líderes de la iglesia. I was very merciful and gracious. Yo era muy misericordioso y muy lleno de gracia. One day my wife brought it to my attention. Y un día mi esposa lo trajo a mi atención. She said, "How can you be so harsh with your own son?" Y me dijo, ¿cómo puedes ser tan duro con tu propio hijo? And with church people, you're so gracious and merciful. Pero con la gente de la iglesia eres tan lleno de gracia y misericordia. That slapped me like nobody's business. Y eso me dio una bofetada como no te imaginas. And I said, "You're right." Le dije, tienes razón. It is my son who I need to be gracious and merciful first. Es mi hijo con el cual yo tengo que primero ser lleno de gracia y misericordia. Then everyone else. Y después todos los demás. Because if you can't love those who you live with, porque si no puedes amar a aquellos con los que vives, the love you show to others is fake love. El amor que demuestras a todos los demás es amor falso. Yes, critical. Si eres hipócrita. It is deceiving. Será falso. Engañoso. Engañoso. And it is shallow. Y será muy reducido. And the only satisfaction you get out of that. Una única satisfacción que te traes acerca de eso. Is that it makes you feel more Christian. Es que te hará sentir más cristiano. More religious. Más religioso. Because you're not the same graceful person. Porque no eres la misma persona llena de gracia. At home that you are in church. En casa como eres en la iglesia. We need to be more graceful. Tenemos que ser más llenos de gracia. More merciful. Más misericordiosos. When people make a mistake, cuando la gente comete un error, be graceful. Sé más lleno de gracia, ten más gracia con when ellos. Someone doesn't meet your expectation, cuando alguien no llega a tus expectativas, be merciful. Sé más misericordioso. Someone does something good, cuando alguien hace algo bueno, celebrate them. Celébralos. Recognize them. Reconócelos. Bible does teach. La Biblia así nos enseña. Build up each other. Tenemos que ayudarnos a construirnos los unos a los otros. Don't tear down each other. No se derriben. Your own sin is already tearing you down. Tu propio pecado ya te está intentando derribar. Sometimes your own past mistakes are tearing a veces you tus propios errores del pasado están intentando derribarte. In fact, people that know you are already tearing you down. La gente que te conoce a veces te quiere derribar. Let's not tear ourselves down. No hay que derribarnos a nosotros mismos. Can I get an amen? ¿Puedes decir amén? I'm going to pray for you right where you are. Quiero orar por ti ahí donde estás. I'm not going to ask anyone to come forward. No voy a pedir a nadie que venga hacia adelante. Because it's such a sensitive topic. Porque es un tema muy sensible. But right there within the own secrecy of your heart. Pero ahí en lo secreto de tu corazón donde estás, in the confines of your soul, en lo más profundo de tu alma, if this message has enlightened you in some way, si este mensaje te ha traído a luz ciertas cosas, it's bringing order to your life, y está trayendo orden a tu vida, and maybe you've been guilty of all I tal vez has thought sido about tonight, culpable de mucho de lo que he hablado en esta noche. Don't let the devil, no permitas que el enemigo condemn you, te condene. Don't even let your own conscience condemn. No dejes que tu propia conciencia te condene. Because of all the verses I've read. Porque todos los versos que he leído. There's other verses that say. Hay otros versos que dicen. If you come to me. Si vienes a mí. With a humble and a contrite heart. Con un corazón contristo y humillado. I will forgive you. Yo te perdonaré. I will accept you. Te aceptaré. Because God. Porque Dios. Is also a merciful God. Es tan lleno de misericordia. Graceful. Es un Dios tan lleno de gracia. He's a good God.
Es un buen Dios. And at the end of the day, y al fin del día, you are his daughter and his son. Tú eres su hija y su hijo. So there's mercy right now. Entonces hay misericordia en este momento, filling up this room. Llenando este lugar. Maybe you partake in gossip. Tal vez has sido parte del chisme. Maybe you're very critical to people. Tal vez has sido muy crítico hacia otros. Maybe at home. Tal vez en casa. Maybe with your sons and daughters. Tal vez con tus hijos y tus hijas. I don't know, we're around people. Tal vez alrededor de la gente, no sé. The reason why you heard this message tonight, la razón por la cual escuchaste este mensaje en esta noche, God's telling you, es porque Dios te está diciendo, I hold nothing against you, yo no mantengo nada en tu contra, you accept responsibility, si tú aceptas responsabilidad for what I'm willing to fix, por lo que yo estoy dispuesto a arreglar and transform, y transformar and renew your life, y renovar en tu vida. ¿Qué no es un Dios lleno de gracia? Right there with your head bowed down. Ahí donde estás con tu cabeza baja. Quiero que repitas conmigo. Father, Padre. Everyone is repeated. Father, todos repitamos. Padre. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Because not only does it confront me, porque no solamente me confronta, it aligns me, sino que me alinea. It fixes me, me arregla. It forgives me, me perdona. It teaches me, me enseña that my ways, que mis modos, are not always the right ways, mis caminos no son siempre los correctos. It teaches me, me enseña your right way, tu camino correcto, your godly way, tu camino que está lleno de Dios. So Father, Dios, I pray that tonight, te pido que en esta noche your word will simmer down into my soul, que tu palabra entre a mi alma, simmer down into my spirit, entre a mi espíritu, and with the help of your Holy Spirit, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, I would apply it on my everyday life, que yo la aplique a mi diario vivir. When I fail and I criticize, y cuando falle y critique, I'm going to remember your word, me recordaré de tu palabra. When I'm critical with other people, cuando sea crítico con otras personas, I'm going to remember your word, voy a recordarme de tu palabra. When I'm critical with myself, cuando sea muy crítico con mi propia persona, I'm going to remember your word, me voy a acordar de tu palabra. Say, Lord, y conmigo, Dios, thank you for your word, gracias por tu palabra, because it's a lamp unto my feet, porque es una lámpara a mis pies. Thank you for your love, gracias por tu amor. Thank you for your mercy, gracias por tu misericordia. Thank you for being so patient with, gracias por ser tan paciente conmigo, and graceful with me, y tan lleno de gracia. With your help, con tu ayuda, I want to give, quiero dar unto others, este regalo a otros, the same grace, la misma gracia, the same mercy, y la misma misericordia that you have given me, que tú me has dado a mí. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Come on, give the Lord a clap offering. Dale a Dios un aplauso.